¡Oye! A ver, venga, vale, ya está. Lo hago, lo cumplo. Me estoy mentalizando, un momento. ¡Me salió un anuncio! ¡Es el momento! No. No, 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 no. Porque lo voy a hacer una vez y no lo voy a repetir nunca más. ¿Puedo grabarlo? ¡No! Te voy a quitar hasta el móvil. Me lo pongo en tu llamada. Te voy a quitar hasta el móvil, no lo vas a grabar. Joder. Te lo prohíbo. Te lo prohíbo. No. No vas a hacer eso. No. Espérame, por favor, que yo... no hagáis trampas. Aquí... Aquí se tiene que comer, ¿vale? Aquí se tiene que comer. Disculpadme. No es broma. Es lo que veis, pero está feo. Que la sonó. Yo los quito todos. Bueno, a ver, ser mala persona no es culpa mía. Es broma. Es broma. A ver ahora. ¡Oli! ¡Qué broma, es broma! Era bromi. Estoy esperando, vale. A lo mejor si cierro los ojos y pienso que no estoy en directo, me duele menos. Vale. Vale. No me sale, no puedo. A la mínima que... Ay, tengo un sensor. Tengo un sensor de vergüenza. Me hace saltar. Sí, me sale, sí, es cortocircuito, cero ha muerto. Vale. No vale. Así no es tan difícil. Joder, a alguien que se quiere demasiado es demasiado difícil. Okay. Listísimo. Preparadísimo. Ready. ¿Cómo? Bueno, vale. Perfecto. No. Vale, sí. No. Sí. Tirándola de la manipulación. Totalmente. Totalmente. Venga, gente. Se puede. Estoy recordando la partitura, ¿vale? Mentalmente. Vale. Vale. Perfecto. Lo tengo calculadísimo en mi cabeza. No, por favor. Me estoy poniendo hasta rojo, creo. Yo que soy palidísimo. Si no es para tanto, nada como, yo sé. Como cantar, pero solo tienes que hacer como un perro y ya está. Claro, es que creo que eso es parte también de mi problema. ¿Sabes? Ser de repente un puto perro. Bienvenido a Twitch. Pero eso no era TikTok. También. Venga, a cantar. Venga, vale. Que conste que os odio mucho. Muchísimo, ¿vale? Venga. Pongo... No, no te des la vuelta, cero. Cero, perdóname por lo que voy a hacer. Si no lo haces, me hago CK, pero... Venga. Venga, vale. Ok, no te hagas CK, porfa, please. O sea, ha usado la manipulación emocional. Vale.
Joder, ¿por qué me cuesta tanto? ¿Qué es verdad? ¿Por qué te cuesta tanto? Porque soy demasiado serio. Es facilísimo. Sí, pero soy demasiado serio. Como para este tipo de cosas. ¿Sí? Lo sabes perfectamente. Yo hago mucho el gilipollas, pero con bromas. Listo, tómate la No con broma. shitpost. Tómate la broma. Es que no me hace gracia. A mí sí. Ya, pero yo hago bromas que me hacen gracia. Pues piensa que te hace gracia. Mira, yo lo hago y me he visto. Pero el mi, me hace gracia. Y ahí está el problema. El mi, Imagínate no sé qué. a la Mongus Freddy Fazbear perreando. Y ese del culo gordo, tío. Me gusta la de ¿Dónde está? Más verdad, se me ha quitado el móvil. Es que a mí no me hace gracia eso. ¿Por qué no? Yo lo veo y lo hago rápido. A mí me hace mucha gracia. O simplemente al Freddy Fazbear perreando, tío. Pero tú exagerado, tío. Me hace mucha gracia. Parece que quiere el CK. Mira. Pero al menos. Es que tiene que ser con el ruidito de los cojones. Es que la melodía es bonita, pero. ¿Sabes? La melodía es bonita, pero. Pero el sonidito de los huevos no. Lo siento, no me mires así, con esos ojitos. Lo siento. Ahora me va a decir, vale, pues no vamos al cine a ver la peli. Vale, si no te gusta, pues vale. Ok. Lo pillo. No, no, si no quieres ir al cine a ver la película, está bien, también. No vayas. Bueno, pues ya veo. No te vayas, hijo. Pero ¿por qué? Le enamora el aur total. Es que es un sonido que no puede salir de mi boca, literalmente. No me sale. Me sale rusificado. Me sale rusificado. Y buen provecho, por fin. Por fin no. Joder. ¡Hostia! Yo lo voy a intentar y menos mal que no me escucharon. Es que a mí te lo juro, yo con cosas así que de por sí cuando lo veo en tal, me hace gracia, pero no gracia de jaja, qué gracioso, gracia de... Es que ella lo sabe, lo peor de todo, que hay veces que lo ha hecho y me he quedado mirándola sin darme cuenta de alguna forma rara y me dice, pero no me mires así. Aquí sí. Sí, ahora aparta la mirada. Sí. No, pero si se iba a ir a comer literalmente, si es de Chile. Uy, perdón, perdón, perdón. ¡Vaya hostia le he dado! ¡Hostia le he dado sin querer! ¡Perdón! No. ¡Perdonas! ¡Hostia! ¿Sabes lo peor de todo? Claro, si sale la foto, Monis, tiene que ser a contraluz. Porque como sea como la luz, están estos dos follando de fondo. Aunque a lo mejor tiene un toque que estén follando de fondo. A lo mejor tiene un toque. Y bueno, si quieres poner algún. Pero eso, con ese toque necesitarías una frase abajo interesante. Las dos Night City.
¿Cómo estamos? ¿Cómo quiero estar? Ahora vuelvo. Hola, yo también volví. ¿Qué me perdí? Nada. Pues a lo que íbamos. Dime. ¿Qué trabajos hay en la ciudad? Vale, espérate que esto va para largo. Tienes. De los cuales no tienes jefes, tienes. Repartidor, limpiador, electricista y conductor de bus. De los que necesitas la gran mayoría, o entrevista, o hablar con alguien, tienes el cibertuning, el ciberpulse, que son los dos talleres. Tienes el afterlife, que es un garito, o un bar, o un pub, depende. Todo esto es legal, sí. Ah, bueno, sí, claro, toma. Te devuelvo el móvil. Tienes el Mr. Robot, que se dedican al tema tecnológico. Tienes Trauma Team, que son los médicos, por así decirlo. Son... es curioso. Tienes el Cyberbar, que es un bar... bueno, es un cibercafé realmente, pero... ¿me entiendes? Tienes la NCPD o NP o PDCP, no los, esas siglas de, ordenadas de alguna forma. NCCP, CPDCC. Mismamente, la poli. La pasma. NCPD, gracias. La había dicho bien entonces en la primera. Que próximamente van a tener cositas nuevas. Tienes a Militech aquí, que son la munición central. Tienes el ISIS, que es un lugar curioso. Tienes el Plasma Game One, que es un local para jugar a cosas en realidad virtual y demás. Tienes el Underpunk. ¿Pero yo puedo trabajar en el Amunation? Si están buscando gente, puedes llegar a trabajar para ellos. Claro, pero eso es como todo. O sea, si, en cualquier local, si están buscando gente, puedes trabajar con ellos. Tienes por aquí arriba el Yellow Punk también. Tienes el Totenad.
Pero yo no puedo ir a matar al jefe de la Monation. ¿Has roleado alguna vez en tu vida? A ver, por poder, si tienes las pruebas pertinentes como para que el jefe de una corporación, de un local, de una corporación de las más importantes de la nueva Estados Unidos de América, es que por interpretación de mundo y personaje no es tan fácil. Pero si ganas de matar, hostia puta, pues te estás equivocando de server, ¿eh? Pues te estás equivocando de server, entonces. Más que nada porque, de verdad, quien va de agresivo normalmente dura más bien poco, porque empieza a acumular o multas o que lo mandan rápido a... Creo que era aquí, sí, aquí. No es de pacíficos. O sea, todo el puto día se están liando a tiros. Solo que se respeta mucho la interpretación de personaje. Que eso pasa en más bien pocos servidores, que es todo el rato tiroteo. Solo que si vienes de uno donde lo normal es ser banda o poli, entiendo perfectamente que opines eso. De hecho, lo que me ha gustado de este servidor es que el civil puede hacer cosas. De hecho, es lo que más me gusta. Que aquí el civil puede hacer algo. En la gran mayoría de servidores de ciudad, el civil es la quinta mierda. Aquí el civil puede... Es que hay que diferenciar civiles y merc. Un merc puede robar. Un civil que por IDP es civil y no ha delinquido nunca, no debería. Merc es banda, no. Merc es de mercenario. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Léete aunque sea el lore de Cyberpunk. Antes de entrar, te lo tienes que haber leído. Saber las corporaciones, saber qué es un merc, saber qué es el cyberware, saber la diferencia entre... Saber qué es la ciberpsicosis, saber qué... qué modificaciones y qué cosas conlleva tenerlas. Porque son cosas que se están hablando todo el día en el servidor. Y como no te lo sepas, pues, hablando claro, vas a joder la experiencia del resto. ¿Ha habido algún caso de ciberpsicosis en tu servidor? Uno que se pudo controlar. Pero estuvo a punto de petar. De hecho lo conoces, es Leo.